Hola, ¿cómo están? Como pueden ver, un problema muy frecuente en nuestras casas son las bisagras caídas en los muebles de cocina. Así que esta vez les quiero traer algunos tips que yo utilizo frecuentemente para evitar este tipo de problemas. Como les comentaba, este tipo de solución yo la ocupo muchísimo, sobre todo cuando el presupuesto del cliente no da para comprar alguna bisagra más cara en el cual lleva taco o otro tipo de tecnología que evita que las bisagras se suelten. Las bisagras de bajo costo usualmente tienen este tipo de tornillo, ya sea dorado, zincado o también podemos encontrarnos con que cambian el tornillo por un perno de cocina que es un poquito más grueso, pero esta vez les quiero mostrar un tornillo que les va a solucionar la vida totalmente. Este tornillo se llama Euro y yo lo conocí porque venía en una bisagra justamente y también los vi en otros accesorios de muebles de melamina. Y si se fijan, es plano en su cabeza y en la punta. Y su rosca es mucho más gruesa, lo que nos permite que agarre mucho más material y así no lo reviente. Aquí se nota muchísimo la diferencia. Coloqué los dos tornillos para que lo puedan ver y a mí me ha funcionado perfecto. Ahora, hay un punto que quiero abordar porque las bisagras comunes no están preparadas para este tipo de tornillo. Entonces les quiero mostrar un truquito que yo uso para poder usarla en mis accesorios y herrajes que son más económicos. Lo que hago es agrandar un poquito la perforación del accesorio o bisagra. Para eso la giro al lado contrario y uso una broca de metal de 8 milímetros. Con esto, girándola al lado contrario, lo que hago es eliminar un poquito este bisel que tiene para la cabeza de tornillo y así, si se fijan, el tornillo euro puede entrar sin problema. Ahora, como el tornillo euro tiene un diámetro de la rosca de 6.3 milímetros, lo ideal es poder perforar o agrandar estas perforaciones que ya teníamos en la melamina con una broca de 5 milímetros. Esto es lo ideal. De hecho, las bisagras que son mucho más costosas usan casi todo con taco y todo con rosca o con perforación de 5 milímetros, así que esto nos viene ideal. Y si se fijan, yo lo atornillo manual porque de esta forma también evitamos que se ruede el tornillo y quede mucho más firme. Los tornillos euro y la mayoría de los tornillos diseñados para herraje tienen una toma Posidrive 2, la más común es PH2, pero en este caso usamos PZ2. Aquí yo estoy tratando de soltar lo que atornillé y si se fijan es súper firme. Les quería demostrar lo firme que queda con estos tornillos euro. Y ahora les voy a mostrar un extra. Si se fijan acá, tengo la toma para una barra de closet y la parte de arriba ya estaba perforada con la broca de metal. Y en este caso estoy haciendo lo mismo. Lo tomo al revés y agrando un poquito la perforación que tiene con la broca en el sentido contrario, porque lo que estoy tratando de eliminar es el bisel que toma la cabeza del tornillo. Si se fijan es muy fácil, pero les recomiendo que si tienen un tornillo de banco, lo utilicen para sujetar esta pieza y así tener un mayor control sobre el taladro cuando perforamos y tratamos de agrandar esta perforación que ya tiene el accesorio. Y por sobre todo, evitemos algún accidente. Así que aquí les muestro, como ven, el tornillo euro ahora calza perfecto, como es de cabeza plana, queda muy bien. Y lo más importante es que este tornillo va a agarrar mucho mejor el material y evita que se rasque. Aquí pueden ver todo lo que cubre. Hay tres tamaños de euro, por lo menos lo que yo he encontrado acá en Chile, de 8, 13 y 15 milímetros me parece de profundidad. Y acá, como ven, la imagen que le había mostrado anteriormente de la diferencia. Como ya tenemos todo listo, voy a proceder a colocarlo en el closet y voy a hacer una perforación al igual que la vez anterior, con una broca de 5 milímetros. Ya con esto solo nos queda colocar nuestros tornillos euro, ya sea con un atornillador manual o también pueden bajar el torque de su atornillador y colocar una punta PZ2. Y nada, espero les haya gustado este tutorial, le haya servido, me comentan qué tipo de sistema utilizan ustedes cuando se les cae alguna puerta, si tienen algún truquito por ahí, coméntenme. Y nada, espero haberlo ayudado y que le haya gustado, como les digo, este videito. Y aprovecho de mostrarles cómo coloqué la barra. La corté con una sierra manual. Esta barra es de aluminio. Me gustan mucho las barras ovaladas. Ya encuentro que pasaron de moda las redondas. Y nada, aquí está la barra instalada muy firme y el closet
que ya pronto les mostraré más fotos.